Hola, muy buenas noches. Bienvenido una vez más a La Llave de los Secretos. Muchas gracias por acompañarnos y por tener ese compromiso con nosotros todos los martes a las 8:30 de la noche. Usted sabe que en el canal CNC siempre tenemos para ustedes muchos programas, muchos temas de interés y les agradecemos por esa compañía. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestra fanpage, La Llave de los Secretos, a través de nuestro WhatsApp, el 311-347-3551 o nuestra línea directa 234-8198, para que estén ahí pues con nosotros en sintonía, las preguntas que tengan. Vamos a tener una invitada como siempre muy especial, que vamos a hablar de un tema muy interesante. Y bueno, para dar inicio, ustedes saben que como siempre vamos a iniciar con la reflexión del día con el padre Juan David Zapata. Muy buenas noches para todos nuestros amigos televidentes que nos acompañan en este maravilloso programa. Hoy les voy a compartir del Evangelio de San Marcos en el capítulo 14. Llegaron al huerto llamado Getsemaní y dijo Jesús a sus discípulos: quédense aquí mientras voy a orar. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir terror y angustia. Me muero de tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos, cayó de bruces y pidió que, si era posible, pasara lejos de él aquel momento. Decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Volvió, los encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora conmigo? Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra del Señor. Hermanos, qué momento tan propicio para nosotros encontrarnos con un Dios que nos exige, pero que también pide que cumplamos su voluntad y no nuestro egoísmo nos lleve a buscar lo que siempre queremos. Este es el tiempo propicio, el tiempo de la Semana Santa, Semana Mayor, que no puede convertirse más en un costumbrismo, o solamente volvernos católicos o cristianos de Semana Santa y volver a nuestra vida habitual, sino caminar directamente con Jesús de su mano. Qué bueno que en estos días que vamos a empezar el Triduo Pascual, cada uno de nosotros en familia podamos acudir en oración, encender una luz y poner en manos de Dios todas nuestras intenciones, acompañarlo por el camino de la cruz y vivir con Él un momento de tristeza, de sufrimiento, entregarle a Él toda nuestra necesidad, nuestras penas, alegrías, para que Él en la cruz vuelva a amarnos hasta el extremo y que ese sábado, cuando encendamos la nueva luz, podamos decir con Él: hemos resucitado contigo, pero de ahora en adelante queremos caminar a tu lado, que tú seas nuestro guía y nuestro refugio. Bendiciones. Continuamos con La Llave de los Secretos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Oiga, padre, le cuento pues que estamos en Semana Santa, cosa que usted sabe muy bien porque mantiene mucho trabajo, pero usted sabía que esta Semana Santa es un tiempo muy especial para buscar entierros o huacas. De hecho, incluso vamos a hablar sobre lo que es en esta noche el secreto del huaquero. Resulta que muchas personas que han tenido la oportunidad de seguirme en YouTube saben que allí yo tengo una serie de videos precisamente donde hablamos e informamos a personas que trabajan precisamente. Hay personas que esto lo tienen como profesión, buscar entierros, huacas o tesoros. Entonces hoy vamos a dar unas pautas básicas con algunos elementos, algunas herramientas que tenemos acá para decirles realmente cómo se procede en este caso. Bueno, resulta que Semana Santa es una época muy especial porque tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo son lugares donde muchos tesoros, donde muchos entierros pueden liberarse y realmente salir para que alguien los obtenga. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? A veces la ambición, el deseo de tener dinero, el deseo de querer tener más que otro, también afecta mucho como este proceso, porque de igual manera la ambición y el interés afecta. Realmente hay un,
hay un corte allí como muy grande. Por ejemplo, cuando vamos a buscar tesoros, de los primeros elementos que nosotros utilizamos son las famosas varillas de radiestesia. Estas son unas varillas, primero, muy elaboradas y que suelen tener algo que llamamos un testigo. ¿Qué es un testigo? Pues la persona que sabe buscar tesoros sabe que esto tiene azogue o mercurio, que llamamos, que obviamente es como donde hay un vínculo muy interesante entre el azogue y el oro, entonces por ende permite poder localizar mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, digamos, son cuatro varillas, por ejemplo, digamos, siempre para manejar varillas de radiestesia siempre tienen que haber dos personas, si me hago entender. Entonces, la otra persona toma dos varillas, la otra tiene las otras dos, estas dos varillas se juntan en cierto modo y por ende comienzan a ubicar el lugar donde haya un tesoro, una finca, una casa. Solo van a detectar donde hay objetos de valor, oro, ¿sí? No van a detectar otro tipo de cosas, que hay chatarra, que hay una lata, que hay... No, no, en lo absoluto. Están preparadas para eso. De hecho, incluso, hace poquito me tocó ir a hacer un trabajo a San Jerónimo y, por ejemplo, digamos, desde el momento que uno toca las varillas, uno ya sabe si hay un tesoro o no. Pero también ocurre que en ocasiones, como hay una entidad un poco fuerte, todo entierro tiene un espíritu. Ojo con eso, todo entierro tiene un espíritu que es el dueño del tesoro que se encuentra allí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco estas varillas y vamos a suponer el dueño del entierro, estamos hablando del espíritu, no está de acuerdo con que uno esté ahí, las varillas no van a mostrar absolutamente nada, pero automáticamente con tocarlas me voy a dar cuenta si realmente hay un tesoro o no. Él permitiría que uno lo identifique si uno le dijera, listo, muéstrame dónde está, pero yo renuncio al tesoro. ¿Qué quiere decir? Que no le voy a ir a tocar nada, porque son muy esquivos. Entonces es como el asunto. Varillas de radiestesia. De igual manera, nosotros como buscadores de tesoros, en cierto modo, también las tenemos a la venta. De pronto personas pues, que les interese un elemento como estos. Hay muchas personas aficionadas a este tipo de trabajo, llamémoslo así, o hobbies, porque para muchos son hobbies también. Entonces, ahí está, varillas de radiestesia. El otro elemento que es muy importante para el tema de tesoros son los péndulos. Bueno, este es un péndulo primero muy especial. Este es un péndulo, mejor dicho, esto trabaja por sí solo. Entonces, por ejemplo, hay personas que no son buenas manejando varillas, pero sí manejando péndulos, correcto. Entonces, un péndulo también podría ubicar, decir dónde está el lugar donde está el entierro. De hecho, incluso a través de un péndulo o a través de las varillas, podríamos darnos cuenta, de hecho, incluso a qué profundidad está. De hecho, incluso nos podrían hasta mostrar qué es lo que hay allá abajo. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Como hay personas que son tan ansiosas, no es bueno preguntar la profundidad y tampoco qué es lo que hay, porque obviamente pues la ambición va a comenzar a hacer efecto y obviamente pues va a interrumpir enormemente este proceso o va a interrumpir este trabajo. Péndulos, hay péndulos que son metálicos, péndulos en cuarzos, en cristales. Pues yo creo que un péndulo, desde que esté bien programadito, pues no vamos a tener ningún problema con él y vamos a poder ubicar sin ningún problema lo que haya. Aparte de ello, pues como hay una situación muy importante que tiene que ver con el tema espiritual, claro está, resulta que muchas veces hay personas que se van a buscar entierros y no saben que, o sí saben, que hay una entidad ahí, que hay un espíritu allí, pero las personas le prestan poca importancia a ello. Si hay un espíritu de gran magnitud, que quiere decir que tiene gran poder, pero la persona no sabe, simple y llanamente se van y se basan que porque cierto día alumbró una casa, una finca, que eso parecía que se estuviera incendiando, entonces ya la gente se hace la idea que hay un entierro allí, entonces se van a buscar o se van a excavar. Y muchas veces, vea, es que alumbró y no encontramos, es que vimos que hizo una luz de tal color y no encontramos. Bueno, ¿qué sucede? El oro tiene energía y el oro tiene mucha fuerza, por ende, el oro brilla y tiene momentos donde es lúcido, quiere decir que desde lo lejos se puede ver. Hay tesoros que son muy grandes, según sea la llama, es la magnitud del entierro, correcto, y posiblemente lo alto que suba es la profundidad que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Son cositas que las personas no saben y obviamente pues se van a excavar allí, pero un espíritu siempre va a pedir algo a cambio, va a pedir, ojo, desde una misa, que donen mercaditos, que hagan obras de caridad,
o simplemente yo quiero, yo le entrego, pero necesito una vida de alguien. Entonces ahí es donde hay que ser muy cuidadosos con el tipo de negociación que se haga. Por eso es muy importante para un proceso como estos tener un medium al lado, porque es de la única manera que van a poder negociar con esa entidad. Correcto. Entonces vamos a mirar. Tengo entendido que hay una pregunta que quieren hacernos, alguien que ha escrito. Sí. ¿Qué es un tesoro? Bueno, realmente un tesoro, como lo dice su palabra, es una cantidad de oro metido sobre un baúl, posiblemente sobre una bolsa o una caja que alguien en algún tiempo atrás guardó. Hay que diferenciar que realmente existen varios tipos de tesoros. Una guaca se supone que es aquel tesoro que guardó un indio, ¿correcto? Y un entierro es una persona que fue adinerada tiempos atrás y porque de pronto no confiaba en los bancos, ni mucho menos, lo sepultó en la tierra. Muchas personas hacían esto porque eran ganaderos, comerciaban con ciertas cosas, entonces les pagaban en oro, obviamente no confiaban en los bancos, o a veces no existían ya los bancos, entonces guardaban esto en la tierra. El hecho de yo tener contacto con la tierra y guardar algo, automáticamente mi energía queda apresada a este tipo de situaciones y por ende mi energía se va a perder y posiblemente vaya a morir en poco tiempo. Por eso cuando hay personas que guardan caletas o cosas por el estilo, están prácticamente casi que contando sus días porque están enterrando su energía y posiblemente en poco tiempo lo van a asesinar. Hay una situación bien importante, por ejemplo, hay unos aparaticos, aquí los tengo, en alguna ocasión tuve la oportunidad de mostrarlos en tu punto de encuentro. ¿Qué está ocurriendo acá? Oiga, excelente, esto es, mejor dicho, en televisión, este aparato me está detectando que hay un espíritu justamente en este instante, ¿correcto? Y es un espíritu de gran densidad, de gran fuerza. Vamos a mirar. Hay un espíritu demasiado fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, si yo estoy buscando una guaca, oiga, interesante, le digo pues que este aparato, ahí donde está, se está retirando, se está alejando un poco, ¿correcto? Por ejemplo, cuando, ahí es porque llega, por eso es que emite este tipo de luces, oiga, excelente esta experiencia en este día, se va y vuelve, esto no es nada que nosotros hayamos ni programado, simplemente quería mostrar cómo funciona el aparatico, pero ahorita vamos a tener la oportunidad de comunicarnos con él, con el otro. Por ejemplo, si yo busco guacas, en el hecho de yo, voy a tenerlo que apagar porque si no, no me va a dejar, en el hecho de yo tener un aparato como estos, y si yo busco tesoros, en el hecho de yo prender este aparato, me va a decir la densidad o la fuerza que tiene ese espíritu, lo que quiere decir, por ejemplo, aquí se ponía el rojo vivo, ahí se está retirando un poco, ok, entonces cuando se pone en este instante, va y vuelve, me dice que debo de poner cuidado porque es un espíritu fuerte, es un espíritu al cual debo de ser precavido, tener ciertas precauciones. Si yo no tengo un médium al lado, este será el aparato que me va a servir para identificar realmente qué tanto peligro estoy corriendo en el hecho de buscar un entierro, una guaca o algo por el estilo. A diferencia de este enseguida lo prendemos porque ya con este sí vamos a poder comunicarnos con el espíritu. Entonces, no lo aprender todavía. Este aparato tiene 4 modos. Los dos son diferentes, a pesar de que la estructura es igual. Cuando yo prenda este va a tener 4 bombillitos que se van a encender. O sea, primero trabajamos con este, ahora vamos a trabajar con este. Entonces, por ejemplo, este tiene como si fuera 4 modalidades. El primero de ellos es cuando yo lo prenda, si lo pongo en el 1, solo me va a identificar un espíritu antiguo, únicamente, un espíritu que tiene mucho tiempo, ¿correcto? Si lo pongo en el 2, me va a identificar un espíritu que relativamente ha muerto hace poco. Si lo pongo en el 3, me va a identificar energías simplemente, ¿correcto? Ah, eso es, ahí está un... Eso es, enseguida lo vamos a aprender. Listo. Y en el otro aspecto, cuando lo ponga en el 4, va a estar en una modalidad que se llama modo Ouija. Que cuando hablamos modo Ouija, ya me está diciendo que vamos a podernos comunicar con un espíritu. En este momento lo vamos a aprender. Vamos a mirar a ver qué nos va a indicar. Por ejemplo,
en este momento está emitiendo un sonido que es natural, que me está diciendo que ya no hay nadie. Un ejemplo, el espíritu, ahí está llegando, ok, perfecto. Nos está diciendo que ya un espíritu está apareciendo. De un momento a otro, él se va a quedar callado y estas luces de aquí se van a poner como al rojo vivo. Cuando esto esté al rojo vivo, me está diciendo que ya el espíritu está acaparado. No sé si hay forma de pronto de... efectivamente, eso es. Cuando las luces se están haciendo de esta manera, me está identificando, ok, ahí está en rojo, me está diciendo que hay un espíritu acá. Vamos a preguntar, ¿hay un espíritu en este set en este momento? En un momento las luces van a empezar a ejercer, si parpadea una vez, perfecto. Bueno, listo, vamos a mirar, si parpadea una vez me dice sí, si parpadea dos veces me dice no. Yo pregunté nuevamente, ¿hay un espíritu aquí en este momento? ¿Hay un espíritu aquí en este momento? Bueno, vamos a mirar. ¿Existe una entidad diferente a un espíritu? Que no. Perfecto. ¿El ser que se encuentra aquí es un alma que está perdida? No. ¿Usted es un espíritu que divaga en este lugar? ¿Usted es un espíritu que divaga en este lugar? No. ¿Usted es un espíritu que vive en este espacio, vive en esta casa, vive en este lugar? No. El tiempo se nos va terminando. Bueno, fue un placer de todas maneras hablar con ustedes un poquitico sobre lo que es el tema de la guaquería y de los entierros y todo esto. Bueno, padre, como estamos en Semana Santa, hágame un favor y le van a contar, padre, dónde se va a encontrar usted. Cómo estamos de confesiones, la persona que quiera ir donde usted, donde lo ubica, donde lo llama, bueno. Bueno, gracias David, gracias. De verdad que muy interesante el tema de hoy, estoy inhabilitado, sí. Pero aprendemos todos los días. Sí, señor. Bueno, los quiero invitar a vivir una Semana Mayor diferente en sus parroquias, en sus comunidades, acercándose de manera especial en oración al Señor. Por eso hoy los quiero invitar también a mi comunidad parroquial que está ubicada en Alto de San Juan y Mirador de San Javier, en la calle 43, número 115A-131, parroquia Nuestra Señora de los Pobres, o como la conocen en el sector de San Javier, la Capilla del Mirador. Allá nos pueden encontrar. Vamos a estar celebrando toda la Semana Santa. Todos estos días hemos estado bajo sacramento de reconciliación y la Eucaristía, acompañando a muchas personas que, como les dije al inicio, aunque se acuerden cada año de asistir a la Semana Santa, que vayan con una intención genuina, así como nos está hablando ahorita David, porque también van a encontrar un tesoro muy especial, que es el tesoro de fundamental. Jesús. Fundamental, encontrarse con el hecho cuerpo y sangre para cada uno de nosotros. Entonces los quiero invitar el próximo jueves a las 9 de la mañana a una gran misa de sanación que vamos a tener para los enfermos, no solo físicos sino también espirituales. Ya los queremos invitar. Bueno, a ustedes mil y mil gracias por acompañarnos esta noche en La Llave de los Secretos. Recuerde que en contados minutos nos escuchamos en la trasnochadera de Olímpica Estéreo 104.9 en el FM. Allí voy a estar con el viejo Fercho de 10 de la noche a 2 de la mañana. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en La Llave de los Secretos.